Hola, muy buenas a todos de nuevo. Estamos en Uncharted 4. Estamos ya en el capítulo 4 y vamos a ver. No sé ver muy bien dónde estamos. Una de las cosas más raras que he encontrado en mi vida. Un gerolo. Bueno, muy bien. Por lo que veo, puedo revisar distintos Era tu hermano mayor objetos. hace unos años. Que se ve que he ido recolectando durante los últimos años. Un doblón español hallado en un submarino en medio de la jungla. ¿Quién iba a imaginarlo? Me mola cómo retuerce la mano para darle la vuelta. En fin. Ese creo que es de un Uncharted 1, me parece, la verdad que no estoy seguro. Sir Francis Drake se lleva una bala por su mano. Buah, qué mítico libro que le salvó la vida. Míranos. Elena. Entiendo que entonces, en la actualidad ya ha pasado todo lo de las aventuras anteriores. Simplemente, no sé, me he vuelto legal o algo por el estilo y... Y eso es a lo que me dedico ahora. Shambhala. Te echaré de menos. Tenzin, es verdad, no me acordaba del nombre del tío. Bueno, algo habrá entonces del 3, supongo. Si hay del 1 y del 2, no harán el feo. Muchísimos hombres han matado por esto. Ah, esto eran las piedras azules de Shambhala, creo. No me acuerdo el nombre. La piedra no, la piedra Chintamani, puede ser. Sir Francis y sus elaborados puzzles. Ahí sí, el astrolabio. Me falta el anillo. Bueno, esto es desde lo actual. Gracias por nada, Sandimas. Entiendo que será algo del hermano. Ah, claro, de hecho debe ser la chaqueta del hermano. Por eso no quiere. Menudo viajecito. Otra vida, Chloe. Chloe, no estaba mal. Y esto era... Bueno, esa es una villa, pero no me suena de nada. Bueno, vámonos. Una pistola de juguete, en serio. Yo creo que el Drake está en plan todo aburridísimo de la vida. Ese trofeo de Torre Xulón. Sí, Es ya voy. Elena. ¿Qué va? Es Elena, no me lo creo. Basta de juegos. ¿A qué estoy casado con Elena? Por eso ahora soy todo legal. Yo estoy motivado.
Sí, yo. Vaya. Eso ha estado bien. El Drake, todo seductor. Hizo bien, que la Lena estaba más buena que Chloe. La Chloe tiene un culo bien, pero... no... va, no me molaba su rollito. Elena en plan es así buen niña. La verdad que me recuerda demasiado al de Last of Us, ¿eh? Vale que están hechos por Naughty Dog, pero... tenían que hacerlos un poco distinto. A ver, cierto es que el de Last of Us es casi la perfección. Y obviamente mejor que se centren en la perfección y no en hacer alguno peor. Bueno. Cámara digital. Vaya, nos hacen falta otras vacaciones. Hace demasiado. Ya está. No, mucho no has viajado, ¿no? Bueno, vamos, que está la churra esperando. A todo eso es un Mac. Le taparon ahí el logo con unos posits, pero vamos, es un Mac más descarado. Y a mí no se me va a mostrar algún churumbel también o algo así. Llevas mucho tiempo ahí arriba. Estaba investigando una cosa. Ah, mira, Elena. ¿Me llamáis ahora? ¿En serio? ¿Te importa coger la comida? Aún estoy acabando por aquí. Sí, hombre, sí. Sin problema. Gracias. La garimba, un refresco. No soy de refresco. ¿Y dónde pilla la comida? Ah. Listo, vale. Está viejuna, ¿eh? ¿Has terminado? Sí. ¿Sabes? Probablemente sea muy largo y esté lleno de ratas, pero para eso están los editores. Dios, qué hambre. Qué buena pinta. Bueno, no la li... ¿Qué? No, no te he entendido. Perdona. Perdón, ¿qué tal el día? Ah, todo bien. Un día típico en el paraíso. Tuve que sacar un montón de basura del río. ¿Sí? Al menos has podido ir a nadar. ¿Encontraste alguna basura interesante? No. Había algo brillante. Un camión de principios del siglo XXI. Fíjate. Siglo XXI. Los lo llaman Zen. Madre mía. Cosas así. Aburrido, vamos. Háblame del artículo. Bueno, empezó como algo superficial sobre el turismo en Bangkok, pero no creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque, porque todos comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación, que era como un shock para los pulmones en cuanto te bajabas del avión. Bueno, entonces también se convirtió en una energía sobre... Céntrate, Drake. ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues estoy en... aquí... ¿pinchando con un tenedor? ¿Así? ¿Qué? Tú sigue. Era interesante. ¿Sí? Mazo. Interesante. ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿De este? De vuelos a Bangkok que están... que tienen problemas por la contaminación y no pueden... Bien salvada, Drake. Caray. Vale, lo
Lo siento. Eso fue muy valiente. ¿Estuve fue cerca, realmente? ¿No? Como a tres pueblos. Sí, cerca de algún pueblo. Jameson te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia. Jameson siempre me pregunta lo de Malasia. Nate, creo que deberías aceptarlo, de verdad. Es que no quiero, ¿sabes? De verdad, no he conseguido los permisos. Y quedamos en no volver a hacer esa clase vale, de trabajos. Pero... ¿No merece la pena? No, no suena tan arriesgado. Vale, si solo es por los permisos, podrías llamar a Sullivan. Grande Sully. ¿Cuánto hace que no lo ves? Elena, ¿2 años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí. Lo dejo pasar por mí, ¿vale? Agradezco el gesto, es solo que... Voy a ir a lavar los platos. Para, friego yo. ¿Los fregaste anoche? No, tú cocinas, yo limpio, está bien. O sea, al menos déjame intentar ganármelo, deja que... Nos lo jugamos. ¿Que nos lo jugamos? Sí, sí, tu jueguecito de la tele. Seguro que te puedo batir tu récord. ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No hace falta saber cómo se llama. Te he visto jugar. Cierto. Es saltar y correr, y para eso tengo un talento nato. Oh, sí. ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Vale, vaquero. ¡Esa PlayStation 1! ¡Hype! Ya, estoy aprendiendo. ¡Oh, el sonido mágico! No, si es un, será un Crash Bandicoot. Un Crash Bandicoot. No, tiene que tardarse. Dime que es un Crash Bandicoot, por Dios. Esto está tardando un montón. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo, esperas que... ¡Oh, sí, señor! Es que lo sabía. ¿Algún problema? No, no, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo haces que ande? Pulsa el botón Start. Lo sabía. Ya está. Vale. Déjame controlarlo, por favor. Correr hacia la. ¡Oh, sí! Y el botón círculo es tu ataque giratorio. ¿Ataque giratorio? Sí, y pulsa X para saltar. Vale, ¿cuál es X? El pulgar derecho. Vale. Tienes que saltar todos los hoyos y obstáculos. Eso será de perlas. Vale, huye de la roca. ¿Por qué me persigue una roca? Tú corre, calla. Pero si no he hecho nada. Dios. Solo por esto se merecen mis grandísimos respetos, ¿eh? Dale a like. Parece un zorro. Un zorro con vaqueros. Vale, destroza las cajas. ¿Qué quiere el zorro destrozar las cajas? Es un zorro y no es muy realista. ¡Qué pasada de gráficos! ¿A que sí? Perfecto. Solo espero... Es un Bandicoot. Que saque un nuevo... Dios, un nuevo Crash Bandicoot para PS4 sería... No, pero seguro que la polla. Vale, coge la puta. ¿A que sí? Consigues una vida extra. ¿Quién? ¿Quién tiene tiempo para recoger 100 piezas de cinta? ¿No? No, checkpoint. No puedo subir, pues no es muy realista. Yo habría podido volver a subir. Qué crack el Drake. Siempre me ha sido. Genial. ¿A que sí? ¿Qué está robando toda esta fruta? Los zorros no la necesitan. No la roba la colega. ¿Cómo es suya? ¿A eso se le llama robar? Sí, y eres un experto en el tema. ¿Cómo? Nada. Te metes conmigo otra vez. Tú céntrate. Salta, salta. Deja de gritarme. Te estoy dando ánimos. Te apoyo. Sigue, sigue. Buah, me morí en el final. ¡Oh! Seguro que hay un trofeo si ganas. ¿Qué? ¿Y ya está? Te lo has dado. ¿Me miras en serio? Casi lo tenía. Pues prueba otra vez, lo activaré. Caray. Todo es más fácil en el modo fácil. Sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué sabes hacer en la vida real? No te pases. ¿Qué sabes no hacer? Te pases. No te parece esto, ¿eh? Pápatela.
¿Hala, contento? Sí, claro. ¿Tú? ¿De verdad? Ve. Grande, Drake. Aún no está abierto. Estamos cerrados. Venga, tío. Vale, ya voy. Ya voy. Este le va a dar el palo. Ollas. Sí, puedo ayudar. Mi hermano. Sí, estoy buscando a mi hermano menor. Tendrá tu altura, más delgado y sin canas en las sienes. ¿Sam? Me alegra verte, Nathan. Dios, Sam. Oh, vale, vale. Con calma, con calma. ¿Cómo? Creía que... Vi cómo te disparaban. Y así fue. Aquí. Oh, Dios. Los médicos... Bueno, médicos. Me recauchutaron y me devolvieron a la celda. Sí, pero... Hice varias llamadas. Lo comprobé. Todo lo que oía y lo que encontré confirmaba tu muerte. Nathan, matamos a un guardia. Querían ver cómo me pudría en esa celda el resto de mi vida y casi lo consiguen. Dios santo. Te juro que de haberlo sabido habría Habrías ido Habrías vuelto, lo sé, Nathan, lo sé. Ahora lo importante es que estoy fuera. ¿Sigues conmigo? Sí. Necesito aire. No irás a desmayarte, ¿verdad? Pues... No le falta mucho. No sé. Tengo que digerir esto. ¿Cómo saliste? ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, vale. Echa el freno. Siéntate. Quiero saber de ti. ¿De mí? Claro. ¿Qué te voy a decir? No sé. Llamé a los viejos contactos y me contaron unas historias para flipar. ¿Qué historias? Medio muerto, colgando de un tren descarrilado en el Himalaya. Eso... Eso sucedió. Vamos, que me he perdido. No sé por dónde empezar. Empieza por lo mejor. Pensé que sería un plan... Me casé con Helena. Pues... El Dorado. ¿Recuerdas la teoría que teníamos sobre Francis Drake, que fingió su muerte? Sí, que... Vale, fue así. Encontré el ataúd. ¿En la costa de Panamá? Sí. Sí. Pues verás, lo abro... Ajá. Y no hay cuerpo. Pero la parte de abajo es su antiguo diario. No jodas. No sé qué contarte. Otra ciudad perdida, destruida. Y, logramos salir con vida. Por los pelos. Increíble. Ya. Ya te digo. Ojalá hubieras estado. No, es literalmente increíble. Me dices que te encuentras con una mina de oro arqueológica tras otra y que de algún modo acabas siempre sin nada. Sí, bueno, es la historia de mi vida. Pero sí que he pillado algunas cosillas aquí y allá. Uh-huh. Así pagué el coche, la casa, el anillo de compromiso. ¿El anillo de compromiso? Estoy casado. Me cuesta creerlo, Helena, la de las historias. Es mi mujer. Tienes que conocerla. Esta noche a cenar en mi casa. Ven a cenar y se lo cuento todo sobre ti. Mierda, si le cuento todo sobre ti. Nathan. Estoy metido en un lío. ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase?
¿Te suena el nombre, Héctor Alcázar? Sí, el señor de la droga. Uh-huh. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por? Es una historia graciosa. El último año fue mi compañero de celda. Chungo. Así salí de la prisión. ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí. Escucha. Los guardias están cantando. Ya, estarán borrachos. Quizá. Pero están contentos. ¿Cómo pueden estar contentos con su triste vida y su miserable sueldo? Pues porque tienen mujer y un hogar al que volver. ¿Y nosotros qué? Sin ofender. Tenemos ambición. Y cuando salgamos de aquí, esa ambición nos llevará a lugares que esos idiotas no pueden ni soñar. Pues genial. Brindo por tu optimismo. ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Si es que llego a salir, seguro que te lo imaginas. Pues sí. Pero quiero oírte decirlo. Encontraré el mayor tesoro pirata de todos los tiempos. Del que me has oído hablar hasta hartarte. Ah, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es como una nana para mí. ¿De verdad crees que lo encontrarás? ¿Si tengo la oportunidad? Por supuesto. Ambición. ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. Me gusta su forma de pensar. ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida. Señor Alcázar, me alegro de verlo. Sáquenme de aquí. Chungo. Samuel. ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí. Vámonos. Hijo, con Samor. Pues sí. Bueno, hasta aquí el capítulo número 4. Parece que está muy interesante, ya ha aparecido el hermano, así que a ver cómo se va desarrollando el juego. Nada, un saludo a todos los que me veis, seáis muchos o pocos, más bien pocos, pero nada, nos vemos en el próximo vídeo.